estás? Mi nombre es Gabriela Mazú y vamos a trabajar juntos desde el método Pilates. En esta rutina que vamos a trabajar juntos hoy, quisiera pedirte que nos enfoquemos en dos de los seis principios del Pilates. Estos dos que elegí son el control y la respiración. Cuando hablamos de respiración, vamos a hablar de una respiración alta, de una respiración a nivel del tórax, teniendo control sobre nuestro centro, sobre el abdomen, todo el tiempo. Y el segundo principio que quisiera que hoy consideremos es el que habla del control. ¿Qué queremos decir con esto del control? Queremos decir que no hay movimientos bruscos ni casuales, sino que tenés que estar en control de tu movimiento, vos en control de la ejecución. Vamos a comenzar con una pequeña entrada en calor, ¿sí? Vamos a comenzar movilizando nuestros hombros. Vas a tratar de ir encontrando tu respiración, el ciclo respiratorio, inspirando en un tiempo, exhalando. Muy bien, solo uno más. Y vamos a acompañar con círculo a nivel solo de un brazo, ¿sí? Vas buscando que fluya la respiración todo el tiempo, inspirando y exhalando. Solo uno más y vamos a cambiar el otro brazo. Muy bien. Eso es, solo dos más. Muy bien. Una pequeña circunducción a nivel de tu cabeza, siempre por adelante. Dame uno más. Muy bien, volvemos al centro. Levemente la cadera a un lado y al otro. Chiquito el movimiento. Solo uno más para cada lado. Y vamos con el tobillo. Circulitos a nivel del tobillo. Cambiás el otro. Muy bien, listos para comenzar. Los primeros cuatro ejercicios que vamos a hacer involucran mucho nuestra zona alta, la zona de miembros superiores. Yo te voy a pedir que siempre los hombros estén lejos de las orejas y que controlemos, ¿te acuerdas de ese principio que habíamos dicho? Nuestro centro. Recordamos estar en posición de pie, piernas separadas, con una buena base de sustentación, piernas un poquito más afuera del ancho de cadera, tus hombros lejos de las orejas y desde ahí vamos a arrancar. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Abdomen adentro, siempre controlado. Seguimos. Solo cuatro más. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Los hombros siempre bajos. Las escápulas ubicadas. Últimas dos. Una vez más. Muy bien, quedamos aquí y desde ahí vamos al siguiente ejercicio. Vamos a subir a puntas de pie. Tomo aire, exhalando voy, elevando brazos sin elevar los hombros e inspirando bajo. Abdomen adentro todo el tiempo, los hombros lejos de las orejas dos. Inspiro bajo, exhalando subo. Busca crecer hacia el techo, desde tu cabeza al techo. Voy contrayendo glúteos. Busco un punto firme al frente que me ayude a mantener el equilibrio. Dame tres más. Voy tratando de sentir mi cuerpo. Voy tratando de conectarme con la respiración. Última vez. Muy bien. Si no estás cansado, desde ahí seguimos. Inspirando, me inclino hacia el lateral y exhalando, vuelvo al punto de inicio. Inspiro. Los hombros siempre bajos, los brazos bien abiertos. Inspiro al bajar, exhalo al subir. Última vez. Y vamos hacia el otro lado. Inspiro al bajar, exhalo al subir. Cuatro más.
Cuida tus hombros, cuida el abdomen. De esto hablamos del control, ¿te acordás? Inspiro, ajusto, subo. Última vez. Muy bien. El último ejercicio, vamos a rotar con nuestros brazos separados. Roto. Inspirando, vuelvo. Vamos a cambiar, vamos hacia el otro lado. Inspiro. Fíjate que la cadera queda hacia el frente. Inspiro. Suelto. Dos más para cada lado. Última vez. Tu respiración siempre acompañando. Muy bien, para los siguientes ejercicios vamos a implicar mucho nuestro centro, el abdomen, ¿está bien? Para eso vamos a utilizar una colchoneta. ¿Vamos a la colchoneta? Muy bien, para los siguientes ejercicios vamos a trabajar en la posición sentado y puedes elegir piernas flexionadas o piernas extendidas. Para decidir en qué posición vas a trabajar, sí es importante que consideres tu columna. Si al estar en piernas extendidas tu columna se dobla y no podés estar erguida, te voy a pedir que flexiones tus rodillas. Los brazos parten semi extendidos hacia el frente, vas a tomar aire y soltando el aire vas a comenzar a descender vértebra por vértebra, ajustando mucho tu centro, acercando esternón a pubis e inspirando vas a comenzar a subir y a volver a la posición erguida. Una vez más, exhalando baja, vas hundiendo más tu ombligo, vas contrayendo glúteos, inspirando, subís. Te lo muestro a piernas extendidas. Exhalando, descendé. Activas abdomen. Buscas que los hombros no se acerquen a las orejas. Siempre están lejos. Inspirando, subí. Fíjate que no bajamos más de 45 grados. Dale dos veces más. Exhalando, baja. Activo mi centro. Contraigo glúteos. Mantengo el control sobre los hombros y las escápulas. Inspirando, subo. Última vez más. Inspirando, subís. Vamos a hacer una variante de este ejercicio donde vamos a involucrar la rotación del tronco, ¿sí? Tomo aire, exhalando, desciendo. Roto, inspirando, subo y vuelvo al centro. Vamos al otro lado. Exhalando, roto. Inspirando, subo. Si decidiste trabajar a piernas extendidas, voy ahí, voy bajando. Inspirando, subo. Vamos al otro lado. Una vez más. Como si tuvieras un bloque sobre tus piernas. Muy bien. Vas a aflojar tus piernas. Relajamos la posición y descansamos hacia el frente. Bien, vamos a los últimos ejercicios. Vamos a partir en la posición acostados, boca arriba. Para entrar a la colchoneta, cuando vamos a acostarnos, siempre buscar a la colchoneta de costado y recién girás a la posición boca arriba. Tus piernas van a estar separadas, ancho de cadera,
las escápulas bien apoyadas en la colchoneta, tu abdomen adentro y en control. Tomas aire y exhalando vas a comenzar a elevar la pelvis, vértebra por vértebra, hasta la base de las escápulas. ¿Sí? Inspirando, bajas vértebra por vértebra. No te olvides, controlar abdomen, ajustarlo al máximo y ajustar tus glúteos. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Respiración y control, los dos principios que queríamos recordar en esta clase. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Últimas tres. Exhalando, subo. Contraigo abdomen, contraigo glúteos. Mantengo los hombros lejos de las orejas. Inspirando, bajo. Dos más. Exhalando, subo. Siempre el movimiento vértebra por vértebra. Inspirando, bajo. Última vez. Exhalando, subo. Inspirando, bajo. Si quieres, lleva tus rodillas al pecho. Vamos a relajar un poquito. Muy bien. Y vamos a una variante de este ejercicio. Vas a partir con una pierna en flexión, la otra planta del pie en apoyo y vamos a tratar de mantener ese ángulo de 90 grados de la pierna durante todo el recorrido. Abdomen adentro, tomas aire, exhalando basculo mi pelvis y voy subiendo vértebra por vértebra, inspirando bajo. Dame dos más, exhalando subí, inspirando bajo, última vez, ajustas abdomen, glúteos y bajo. Vamos a cambiar de pierna, esa planta del pie se apoya, la otra pierna se flexiona. Abdomen adentro, chequeamos nuestros hombros, tomas aire, exhalando comenzás a subir, inspirando bajá. Trata de no modificar la posición de tu pierna, ¿sí? Al subir, mantenés la angulación, exhalando subo, inspirando bajo, última vez. Vas hundiendo el abdomen, contrayendo los glúteos, subís, inspirando, bajas. ¡Buenísimo! Vamos a llevar las rodillas al pecho, mantenés. Y aflojamos. ¿Te parece? Después que terminamos de entrenar, siempre está bueno destinar un tiempito para estirar nuestros músculos. Así que vamos a la colcha. Nos acostamos, costado, llevas una rodilla al pecho, mantenés los hombros lejos de las orejas. Mantén unos segundos, anda respirando tranquila, tranquilo. Y vas a comenzar a extender la pierna de abajo. Nos quedamos, mantené unos segundos más. Muy bien, vas a cambiar, vas a llevar la otra rodilla al pecho, sostenés. Lentamente comienzo a extender la pierna de abajo, me quedo. Buscamos sentir cómo nuestros músculos van estirándose.
Muy bien. Lleva las dos rodillas al pecho. Mantenés. Lentamente vas a separar tus brazos y vas a dejar caer las piernas hacia un lado y tu cabeza hacia el otro. Quédate y mantén unos segundos. Busca conectarte con tu respiración. Vamos a cambiar. Giro al otro lado. Me quedo. Bien, vas a volver al centro, vas a dejar que tus piernas bajen, vas a llevar un brazo hacia el frente, mantengo unos segundos aquí también, fluye tu respiración, cambias. Excelente, vamos a girar. Nos vamos a sentar. Muy bien. Hemos llegado al final de este encuentro. Espero que te haya servido. Espero que te hayas podido conectar con tu propio cuerpo. Que hayas podido vivenciar estos dos principios de los que hablamos. El control y la respiración. Estos dos de los seis principios que involucra el método Pilates. Ha sido un placer compartir este tiempo con vos. Y nos vemos, espero que dentro de muy poquito. Adiós.